Continúa cerrada Escuela Primaria Francisco Payén en la colonia Vistahermosa en San José del Cabo por falta de personal para atender a niños con necesidades educativas especiales, tal y como se lo informábamos el día de ayer. Los padres de familia continúan en la misma postura, que mientras no haya respuesta concreta por parte de las autoridades, las puertas de la institución permanecerán cerradas, por lo que poco más de 500 alumnos están dejando de recibir clases. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.